I Nin és maestro, històrica militant comunista, metgessa, activista per la sanitat pública i dirigent de Red Roja. Ha vingut des de Madrid per donar-nos suport. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vengo de Madrid, aunque no soy madrileña como la mayoría de los que vivimos en Madrid, a rendiros homenaje. Con toda la emoción de quien ha estado palpitando, sufriendo y alegrándonos con vosotras y vosotros en ese proceso que habéis llevado a cabo, que ha llevado a cabo el pueblo de Cataluña y muy especialmente, con especial valentía y con especial coherencia, las mujeres y los hombres de las CUP. Os puedo asegurar que ver la Puerta del Sol, que seguramente la visteis, el día 1 de octubre, repleta de gente que vive y trabaja en Madrid, sintiéndoos a vosotras y a vosotros como hermanos, como hermanas de clase, como pueblos hermanos, era algo que rompía y iba muchísimo más allá de toda la opresión que iba a desencadenarse sobre vosotras y vosotros. Pero también quiero asumir esta tarde una responsabilidad más. Me han presentado como comunista y comunista soy, o aspiro a ser, intentando no desmerecer esa palabra y esa lucha que tan dignamente ha llevado tanta gente también de Cataluña. Y quiero hacerlo porque desde el nombre o autoproclamándose comunistas se ha arrastrado ese nombre. Y lo han arrastrado gentes del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, que han protagonizado las jornadas más negras, seguramente, de la historia de ese partido. Y quiero decir que ese no es la herencia comunista, que esa no es la tradición comunista, que la tradición comunista lleva impresa en su código genético la lucha por el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y que quienes, como Alberto Garzón, tan joven él y tan guapo, supongo, se ha atrevido a decir que no se puede ser comunista e internacionalista, o es un ignorante, que no creo, o estaba haciendo un auténtico papel de colaboración de clase, porque si alguien ha ayudado a legitimar desde la izquierda a las políticas del 155, ha sido quienes en nombre de la izquierda española, tanto Unidos Podemos como Izquierda Unida, o han estado callados, y el silencio cuando se está aplastando a un pueblo, cuando se está reprimiendo, es un silencio cómplice, cuando no el hecho más indigno de la colaboración de clases. Y quiero deciros, seáis comunistas o no, por lo menos que lo sepáis, que eso no está en nuestra historia. No está en la historia propia del Estado español
ni del Partido Comunista de España, de la mejor historia del Partido Comunista de España, que es el partido que luchó en la República y en la Guerra Civil, no el Partido Comunista de España, que contribuyó decisivamente a construir el régimen del 78 y a tener a la clase obrera bien amarrada para que la herencia de la dictadura pudiera perpetuarse. Porque uno de los primeros secretarios generales del Partido Comunista de España, de honrosa memoria, José Díaz, repetía en mítines, los podéis encontrar en internet, en 1935, en 1936, decía, antes de ganar las elecciones el Frente Popular, decía que el derecho de autodeterminación era uno de los tres principios fundamentales sobre los cuales había que constituir el Frente Popular. Y decía que Cataluña, y os nombraba los primeros, que Cataluña, Euskadi, Galicia, los pueblos que quieran liberarse del imperialismo del Estado español, que lo hagan. Nosotros les vamos a ayudar, porque la herencia de la lucha de la clase obrera ha situado siempre clarísimamente al no nombrado nacionalismo más cavernario y más retrógrado, que es el nacionalismo español. Y ha situado siempre junta la lucha por la emancipación de la clase obrera y por la libertad de los pueblos. Porque además no solamente es esa herencia nuestra. Ahora que se conmemora el centenario de la Revolución Soviética, el Partido Bolchevique decía, fijaros, para la burguesía no es obligatorio defender el derecho de autodeterminación de los pueblos. Para la clase obrera y para los comunistas, sí, porque si no lo defendiéramos intentando bailarle el agua al nacionalismo opresor, al nacionalismo cavernario, dejaríamos en papel mojado nuestra principal herencia, nuestro principal lema, nuestro principal objetivo, ese que dice trabajadores y trabajadoras de todos los países unidos. Finalmente, quería deciros algo que someto a vuestra consideración y que hemos visto desde allí, viendo vuestra lucha, viendo vuestra valentía, vuestra determinación, que acompañábamos, os aseguro, con todo el calor y la solidaridad del mundo. Pero allí hemos visto que toda la determinación de vuestro pueblo, toda la determinación y la valentía de la lucha del pueblo vasco en otras condiciones no ha podido romper el muro común que oprime a la clase obrera y al conjunto de los pueblos del Estado español. Desde allí hemos visto que en cada pueblo no puede solo y que la clase obrera tampoco puede si no respeta profundamente el derecho a la independencia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es necesario luchar conjuntamente, que tenemos un muro común, que el muro del régimen del 78, que vosotros y vosotras nos habéis hecho el enorme favor de desvelar para descubrir la cara más brutal y más fascista de la dictadura, que se escondía bajo la supuesta democracia, que ha servido no para situar solamente al PP, sino para situar al PSOE, parte indivisible del régimen del 78.
que han pretendido cambiar de cara, pero no había cambio de cara. Era el mismo Alfonso Guerra, el mismo Felipe González, el del GAL, el de la corrupción cuando gobernaba. Ah. Eso es el régimen del 78. Esos son los patriotas que saquean España, que efectivamente se envuelven en una bandera que vosotros, ese es otro homenaje que hay que rendiros. Nosotros decíamos allí que cuando España, la selección española ganó el partido ese en Sudáfrica de la Copa del Mundo, ya no se sabía quién era fascista o no, porque había banderitas españolas por todos sitios. Vosotros y vosotras habéis contribuido decisivamente a hacer que quienes sacan esa bandera a pasear son los mismos que ganaron la guerra civil, los mismos que quieren perpetuar la explotación y la opresión contra los pueblos. Y que, por lo tanto, lo que os venimos a plantear humildemente a los compañeros y compañeras que luchan por la República Vasca, por la República Gallega, por la República Catalana, por la andaluza, que para construirlo es necesario luchar juntos. Que hay una tarea, os diga, que aquellos partidos o sus herederos que jugaron un papel esencial en vender no solamente su propia historia, sino la lucha de la clase obrera en la transición, no tienen ningún derecho a esgrimir el internacionalismo o la unidad de clase. Precisamente quienes más contribuyeron a que la lucha por el derecho de autodeterminación, que formaba parte de toda la lucha de la clase obrera contra la dictadura, no fuera hegemonizada por la clase obrera catalana, vasca, gallega, andaluza, castellana, etc. Por eso, compañeras y compañeros, yo os pido que ese esfuerzo enorme que habéis hecho, esa lección que nos habéis dado, ese papel histórico que ha desempeñado Cataluña más que ningún otro pueblo, porque es verdad, tal y como han sucedido las cosas, no es que el pueblo vasco no haya sido heroico, pero vosotros habéis contribuido como nadie a desvelar y a colocar a cada cual en su sitio, y lo habéis hecho además creando algo que nosotros consideramos que es un invento vuestro y de todos los procesos de transformación y de todos los procesos de ruptura, los comités de defensa de la República. Esos comités de defensa de la República que representan la unidad y la voluntad de combate del pueblo, que se han rodeado de autoridad, según contáis vosotros mismos y vosotras, tienen una tarea que, si me permitís, sugiero desde allá abajo. Y es que esa recomposición de la unidad de la clase obrera a la que hacía alusión Vidal, de esa parte quizá más retrasada que no ha entendido, se puede recomponer desde la lucha social. Que los comités de defensa de la República no asuman solamente la reivindicación de la República Catalana y del derecho a la independencia, sino la lucha contra los desahucios, contra los despidos, contra el precariado, por los derechos sociales y laborales. Y que así, juntos también, luchando no solamente contra el régimen del 78, sino contra esa Unión Europea que no solamente no ha venido en auxilio de la República Catalana, sino que concentra y representa la fracción organizada más poderosa y, por lo tanto, más criminal del capital europeo, contra esa Unión Europea tenemos que luchar juntos. Desde el derecho, desde la lucha por el derecho de autodeterminación, desde la voluntad conjunta
de hacer honestamente y valientemente realidad ese trabajadores y trabajadoras de todos los países unidos. Yo también digo, viva la República Catalana y viva la unidad de los pueblos libres e iguales.